Bienvenido a un video explicativo más de tu curso de matemáticas. El tema que hoy nos ocupa es Teorema de Pitágoras. El objetivo no es solo que recuerdes este postulado, sino que aprendas a encontrar las medidas que involucra de manera rápida y eficiente. Un triángulo se denomina rectángulo si uno de sus ángulos es recto. Los lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos, y el lado opuesto al ángulo recto, que siempre es el de mayor longitud, se llama hipotenusa. El teorema de Pitágoras relaciona las longitudes de estos tres lados mediante la siguiente fórmula. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Mediante esta fórmula, es posible conocer la medida de cualquier lado de un triángulo rectángulo, si se conocen las medidas de los otros dos lados. Veamos un ejemplo. Tenemos la medida de los catetos y nos preguntan por la longitud de la hipotenusa. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, debemos sumar 3 al cuadrado por 4 al cuadrado, ya que 3 y 4 es la medida de nuestros catetos, y el resultado será la medida de la hipotenusa al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, y 4 al cuadrado, 16. Sumamos 9 más 16, y para eliminar el cuadrado de x, sacamos raíz cuadrada de 25. Así, nuestro resultado es 5 centímetros. El triángulo de este ejemplo es un ejemplo de lo que se conoce como triángulo mágico. Es decir, si los catetos son múltiplos de 3 y 4 o están en la razón 3 a 4, la hipotenusa estará en razón 3 a 4 y 4 a 5. Veamos este otro triángulo para ilustrar lo que digo. Si un cateto mide 9, es decir, 3 por 3, y el otro 12, es decir, 3 por 4, la hipotenusa estará en razón de multiplicar 3 por el número que sigue a 3, y 4, es decir, 5. Se trata de multiplicar siempre por 3, 4 y 5. Veamos este otro ejemplo. En este caso, lo que nos falta es un cateto. Vamos a buscar entonces los números que multiplicados por 4 y 5 nos den 28 y 35. Ese número es 7. Así que, como según nuestro triángulo mágico, el número que falta es 3. Vamos a multiplicar 7 por 3 y el resultado es nuestro cateto faltante. Fácil, ¿no? Recuerda que la aplicación del triángulo mágico solo es válido para triángulos rectángulos. Eso es todo por este tema. Recuerda resolver tu quiz y todos los ejercicios que hemos preparado para ti. ¡Hasta la próxima!